estamos con doña Pepi Monte, la responsable de todo esto. O sea, que esta es la primera feria de muestra después de asistir hace 2 años a ese aniversario tan bonito, tan espectacular, con entrega de premios. Bueno, la verdad es que nos encanta repetir ahora con otro concepto, que son más bien protagonismo a todos tus proveedores, ¿no, Pepi? Cuéntanos un poquito esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la iniciativa no es otra cosa que intentar juntar nuestra clientela con los proveedores y, en fin, que se conozcan, que tener contacto con los delegados, con todas las marcas además, porque hay muchos clientes que no conocen nuestro portfolio. Y por otro lado también, pues tener un detalle con ellos, juntarnos y tener una jornada un poquito más informal, pues con comida, con compañeros del gremio. Tendremos después alguna actuación con todas las bodegas que tenemos aquí haciendo catas. Tendremos catas con gin tonic, tenemos marcas de café. Todos nuestros proveedores están apostando por nuestra feria de muestras en Marbella. Y en total, pues tenemos 24 stands, si no me equivoco, y solamente es una parte de las empresas que trabajan con nosotros, pero todo el mundo ha apoyado el evento y va a ser el primero de muchos. Entre los proveedores habrá productos nuevos que se presentan por primera vez aquí. ¿Cuál sería? Y también hay sectores que presentan, por ejemplo, campeones en el barismo, como ser los cafés. Cuéntanos un poquito las novedades. Correcto, pues yo destacaría como producto novedoso el ladrón de manzana, que es un cider que es de manzana y la verdad que está teniendo una aceptación increíble. Es muy fácil de beber, muy agradable, muy refrescante, y solo puedo aconsejar que todo el mundo lo pruebe. Y luego campeones, pues está el campeón de Flair de España, Pedro García, está la campeona de España de dibujos en leche, en fin, que tenemos aquí un nivel de gente importante que nos quiere, que quieren acompañarnos y han venido pues para estar aquí presentes, ¿no? Que también tengo que agradecer a todos los clientes que siempre salir de su trabajo y de su restaurante, sus cafeterías, pues es un esfuerzo. Y al final la verdad que estoy muy contenta porque hay mucha afluencia y está genial. ¿Cómo acaba de arrancar la temporada? Tenemos que preguntarte cómo ves el arranque. ¿Ves realmente va a ser un año positivo para todo el sector de restauración, hostelería? El principio de año ha sido muy bueno, los primeros meses eran muy buenos hasta que empezó la lluvia. Lamentablemente cuando llueve pues la gente no sale y las ventas pues bajan. Es un año que espero que a partir de ahora, que sí se ha animado la cosa, pues que levantemos vuelo. Lo que sí es verdad que día perdido no se recupera, ¿no? Y ha sido un año complicado, pero en fin, con muchas ganas, mucha alegría, con muchos proyectos para este año y siguiendo dando lo que nuestra empresa pues tiene como reto todos los días, dar más valor y más valor a sus clientes. Y más de muchos puestos de trabajo, porque también debe comer a mucha familia, mucha gente que trabaja con vosotros, entre proveedores y empleados. Pues la verdad que proveedores pues son inmenso la cantidad de gente que tiene trabajando, pero nosotros en la empresa somos 80, o sea que somos un montón, por lo tanto es importante pues que vayamos bien. Y sí, es verdad que cada año lo hacemos mejor y tenemos una plantilla increíble. La verdad que tenemos un gran equipo que hace posible pues estar hoy aquí y estar aquí después de casi 30 años que llevamos en el sector. Muchas gracias por atendernos, Pepi. Enhorabuena por la empresa, cada vez más grande, la vemos en más sitios. También tenéis una flota de automóviles por aquí, por allí, de camiones. La verdad es que me da mucha alegría siempre que os veo, porque eso es increíble. Así que, de verdad, el esfuerzo que hacéis se ve con todos estos temas y, de verdad, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena, por acompañarnos y darnos la oportunidad de compartir este evento con tu cadena y con todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, también con motivo de esta feria
de Hipermonte, que es la primera que se organiza después del aniversario que tuvo lugar arriba, recuerdo, con muchos premios, que fue muy bonito, pero este año también, porque va a actuar además Hotma aquí en concierto, ¡qué lujo! Bueno, para mí es un placer, estamos ya casi en un rato estaremos actuando, luego me tendré que cambiar, evidentemente, y es un placer que este año la primera feria de Hipermonte haya contado conmigo en esta maravillosa fiesta, porque realmente es una fiesta de la gastronomía, del marinaje, y la verdad que es una maravilla. Bueno, ¿qué tema vas a hacer? Adelántame algo aquí. Bueno, esta tarde, traigo un espectáculo que se llama Nuestra Gran Noche, tributo a los 70, 80 y 90, y cantaremos, bailaremos y nos las pasaremos muy, pero que muy bien. Bueno, ¿cómo llevas la agenda ya para la temporada? Pues la verdad que a tope sin parar, no hemos parado de trabajar desde enero, ahora nos vamos a México, luego nos iremos a Miami, estamos por Marbella, estaremos también unos cuantos días, mañana estoy con el club Lion International, o sea que estamos a tope, la verdad, pero muy feliz y que no falte, que no falte. Pues enhorabuena. Muchas gracias y un beso a toda la gente maravillosa del programa de Elena. Así que os mando un beso y hasta siempre. Nos vemos pronto, gracias. Bueno, Antonio va a ser responsable de hacernos la tournée por tantísimos proveedores y tantos productos, ¿cuál más bueno? Porque aquí estamos contando con la calidad y eso es muy importante para estar aquí en Marbella. Así que Antonio, la verdad que son las representaciones de las más importantes y prestigiosas bodegas y de los productos que vamos a encontrar, ¿no? Preséntalo, por ejemplo, este está. Sí, mira, ella es Merced, la responsable de Baformosa. Y entonces viene puesto su stand, sus productos, y ya mejor que ella pues va a explicar los productos que tiene expuesto. Merced. Pues sí, pues vamos a hablar de la cultura de los vinos en esta ocasión. Bueno, más bien de los cavas. Nosotros somos una bodega que hacemos cava, estamos en Cataluña, en la zona de Vilafranca del Penedès, que es la zona autóctona de lo que es el cava. Y bueno, tenemos muchas variedades de cava, tenemos muchos coupages diferentes para llegar a mucho público y bueno, con una calidad muy muy buena a un precio muy, muy asequible por su calidad. Entonces, bueno, llevamos trabajando con Hipermonte 20 años y bueno, nuestro producto estrella en este caso con ellos sería el cava Brut Origen, que es un cava que toda la zona esta de Marbella y Málaga está muy, muy potenciado y que hace mucho tiempo que se trabaja y se conoce aquí. Y nunca hemos tenido ningún problema, siempre ha sido un producto de una calidad que hasta ahora nunca ha fallado. Estupendo. Bueno, pues enhorabuena por vuestro producto, que la verdad es que una copita para brindar siempre viene bien en cualquier momento, en cualquier ocasión. Enhorabuena. Bueno, vamos a hacer un brinde por esta empresa. Ya vemos, mira, cuánta espuma tiene. Yo creo que esto es importante, ¿no? Valorar, ¿no, Antonio? Sí, sí. Sobre todo la burbuja, es una burbuja muy fina, que no, bueno, que lo que hace es que se entre muy suave y que no sea un producto que luego te hace ardor, que es muy típico, que dicen que el cava hace un poquito de escozor, y este, al tener esta burbuja tan finita, entra muy bien. Así que un brinde por vuestra empresa y que estéis mucho por Marbella, que sigamos. Sí, eso esperamos. Por la empresa. Venga, salud. Salud, salud. Bueno, aquí tenemos una bodega, señorío de Orán. Bueno, pues sí, sí, con mucho señorío, ¿no, Antonio? Cuéntanos. Sí, además de verdad. Esta es una bodega de Extremadura, bodega ahora donde tengo los responsables y aparte los dueños de la bodega. También muy importante, ellos vienen directamente y además son unos vinos muy especiales y qué mejor que ellos que expliquen cada uno de lo que tienen. Es Paco y José. Paco, ¿qué tal? Muy bien, fenómeno. La verdad es que hablando de señorío, aquí en Marbella, esto, vamos, esto triunfa, ¿no? Por supuesto, además el señorío lo llevamos entre todos, o sea que aquí estamos para lo que haga falta. Creo que me habláis un poquito resumidamente de la bodega, de, bueno, también la producción que tenéis y los lugares también donde estáis. Bueno, nosotros, yo voy a hablar de parte porque somos Bodega Orán y Bodegas Occidente, ¿vale? O sea, Bodega Orán y Bodega, somos los mismos, pero está dividido en dos grupos. Bodega Orán son los vinos extremeños, que la bodega nuestra está en Medina de las Torres, en Extremadura, una zona de viñedo que es la zona más alta de altura de la viña, a 600 y pico de metros de altura, que conseguimos vinos con mucha más fruta, un poquito más larga, más tardida la vendimia, y hacemos unos vinos más
un poquito más divertido. Lo que se trata es que el público final pueda degustar nuestros vinos y que sean agradables, que es lo que buscamos. Al año, diríamos, ¿cómo es la producción? ¿Cuánta? Bueno, nosotros de la producción estamos ahora mismo en sobre 400.000 botellas entre los blancos y los tintos, y ya se está mandando vino a Estados Unidos, a China, Polonia, Alemania, Reino Unido, ahora va para Costa Rica, México. O sea, estamos bien, estamos introduciéndonos bastante fácil en exportación en este caso. Y en esta feria de muestra, ¿qué vino habéis traído? ¿Qué mostráis? ¿Qué es lo que estáis mostrando al público? Bueno, hay unos vinos muy identificativos de Bodegas Orán, como es el Entremares Blanco Semidulce y el Dry, el Seco, que son diferentes. Uno es semidulce con cuatro variedades de uva, es un coupage, y luego el Dry, que es un vino seco con una crianza en depósito de 5 meses, que lo hace un poco especial. Y luego traemos para el tinto el Flor, uno de los vinos más representativos de la bodega, porque es un vino por extracción por peso, o sea, lo que el vino, cuando se hace la elaboración, lo que escurre en 36 horas... es lo que, sin ningún prensado, es lo que se envasa, y damos algo especial para el cliente final. Luego ya aquí José Ortiz, pues tenemos otros vinos, que entre los cabos y tal, que eso lo puede explicar él. Bueno, José, vamos a Occidente, hay que todo lo que tenemos en Occidente, que no son poca cosa, ¿no? Pues sí, en Occidente elaboramos, en Orán son solo vinos de Extremadura, y en Bodegas de Occidente elaboramos algunos vinos de Extremadura, pero también tenemos cava, acogida a la denominación de origen cava, cava extremeño, y también elaboramos un vino de Rioja, Ribera y Rueda. Entonces tenemos un poquito una representación de vinos de diferentes denominaciones de origen. Todos vinos de poca producción, mucha calidad, que están hechos para que disfrute el consumidor. ¿Cuál dirías que es el producto estrella que tenéis? El vino estrella es el Buche, que es este vino. De hecho, hace 5 días nos acaban de comunicar una medalla de oro en Vin España, que es el primer concurso de la Asociación de Federación Española de Enólogos. Entonces es un premio bastante importante, porque el premio lo dan los profesionales del vino. Entonces eso quiere decir que el vino pues tiene una gran calidad. Muchas gracias, enhorabuena por vuestros productos y también por la medalla de Buche. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con esta tourne, que es interesantísimo todo lo que estamos aprendiendo en esta ocasión, ¿no, Antonio? Bueno, tenemos... Sí, pues tengo una bodega, Belino Vega, voy a presentar al responsable, Domingo, y bueno, como en otra ocasión y en otro stand, os voy a explicar los vinos que lleva y son los vinos que estaban con nosotros. Muy interesado en conocer esta presentación, ¿no?, que habéis hecho en este... Sí, bueno, nosotros es una bodega familiar, estamos situados en 2 denominaciones de origen: Rueda, de donde es originaria la familia, ya está incorporada a la tercera generación. Aquí tenemos a mi compañero Sebe García Vegas, que es la tercera generación ya de la familia, y luego tenemos también una bodega en la denominación de origen Ribera del Duero, que es Fuente Espina. Aquí hemos traído una selección de vinos, vinos de hostelería, vinos exclusivos para hostelería. Son nuestras primeras marcas. Tenemos viñedos que son centenarios, viñedos viejos, y para nosotros hay una máxima, que es la calidad, evidentemente. Y estos viñedos centenarios nos aportan esa materia prima, la uva en este caso, que es lo que estamos hablando, con los cuales estamos elaborando una gama de productos muy reconocidos internacionalmente y nacionalmente. Hay un producto estrella que yo quisiera enseñaros, que es Circe. Circe es un verdejo de cepas centenarias, como digo, que tiene una elaboración muy especial. A día de hoy, os puedo garantizar, no hay un verdejo con esta elaboración. Lo que hacemos aquí es cortar la fermentación alcohólica, que es esa transformación del azúcar de la uva en alcohol, y nosotros voluntariamente cortamos esa fermentación bajando la temperatura del depósito. Eso al final se va a traducir en un toquecito goloso, muy afrutado, muy fácil de tomar. Como digo, Circe es el que nos está situando en el mapa mundial vitivinícolamente hablando. La primera añada, Circe es un nombre que viene de la mitología griega. Era un palacio donde había una hechicera que transformaba al hombre, el animal que cada uno llevamos dentro, según la mitología. Y bueno, pues como digo, es un producto muy singular, diferente a todo lo que hay en Rueda. Nosotros elaboramos otros verdejos, pero este es muy singular, producto estrella. Y luego dentro de la gama de productos que de hecho hoy aquí estamos
haciendo una presentación de una nueva imagen. Voy a enseñaros un vinito. Fuentespina Selección es un vino elaborado con uva tempranillo, 16 meses, es un crianza, 16 meses de barrica nueva de primer año, de roble francés, y es la primera vez que lo ha conseguido un Ribera del Duero. Fue gran medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas. Se presentaron 8.750 vinos y nosotros conseguimos esta gran medalla de oro, con la cual estamos súper orgullosos, muy contentos. Bueno, toda la gama son productos con medio de calidad, trabajamos bien. Nos ayuda mucho, lógicamente, una buena red de distribución que tenemos. Impormontes, aquí en la provincia de Málaga, es nuestro distribuidor. Y esta colaboración mutua con la cual estamos llegando a todos los hosteleros y en esta plaza tan importante que supone como imagen, que es la provincia de Málaga, claro. Ahora que me has hablado del roble, ¿por qué es tan importante el roble en el vino? Bueno, la madera, muchas veces me preguntan, oye, ¿y el roble? La madera, barrica de roble americano, barrica de roble francés. Bueno, la cuestión está en el tipo de madera, valga la redundancia. Una madera es más porosa, otra es menos porosa, con lo cual al final, digamos que esa crianza del vino dentro de la barrica, digamos que va a ser más longevo luego el vino, ¿no? O sea, la crianza va a ser más alargada. Al ser más porosa, pues lógicamente ese contacto exterior con el oxígeno interior, pues se produce de una manera u otra dependiendo del tipo de madera. Hoy en día en el mercado lo que se está demandando mucho son los robles, la madera. Quizá vinos más, con mucho más cuerpo para nuevas generaciones que se incorporan al consumo de vino, les cuesta un poquito, digamos, trabajo. Vinos muy potentes, con mucho tanino, y se están yendo a vinos más afrutados, más robles, ¿no? Menos crianza. Bueno, nosotros tenemos toda la gama, desde 3 meses, 7 meses, 16 meses, que os he enseñado. Y un vino de autor muy especial nuestro, os enseño la foto. Este es nuestro vino. Esto es un reserva ya, 30 meses en barrica de roble francés también. Bueno, es un producto muy, muy especial. Hemos recuperado incluso la botella original de Borgoña. Fijaros hemos recuperado este tipo de botella. Se hace con los viñedos más antiguos de la Ribera del Duero. F de Fuentespina es nuestra marca en Ribera del Duero insignia. O sea que la verdad es que estamos muy, muy contentos con los productos que estamos elaborando, porque estamos llegando a un consumidor final, a un hostelero que nos está avalando este creemos, esta buena labor que estamos por lo menos intentando hacer en bodega, y bueno, los resultados no lo están dando, ¿no? Así que nada, agradecer el evento, en este caso a nuestro distribuidor Impormontes, la persona de Antonio, Pepi Montes, que andará por ahí, pues que haya contado con nosotros, y gracias a todos. Bueno, Antonio nos va a decir qué bodega es la que va a presentar ahora y de qué zona es. Vale, pues Emilio es el responsable de 6H, es un distribuidor que contamos con ellos, lleva desde Rioja, Riberas, vinos de La Mancha, trabaja con nosotros, y Albariños. Emilio pues nos explicará los vinos, las características que tiene cada uno. Bueno, Emilia, pues encantada de conocerte. Igualmente. Y bueno, quisiéramos también un poquito qué es lo que estás mostrando. Pues en toda la feria de muestras de Impormontes estamos ofreciendo los vinos que comercializa Impormontes de nuestro holding de distribución. Nos hemos centrado en los vinos más comerciales en canal de hostelería, porque son vinos que solamente pueden encontrar en el restaurante y donde allá venda Impormontes. Tenemos el Rioja, que es una denominación que es la más vendida en el territorio nacional. Entre Rioja, Ribera y Rueda aglutinan el 60% del consumo de hostelería con esas tres denominaciones. Nosotros hemos trabajado Finca Angalia, que es un roble que tiene 3 meses en barrica, y el crianza, que tiene 12 meses en barrica. Finca Angalia es nuestro estandarte en Ribera del Duero. En Rioja tenemos Arrios, que es nuestro buque insignia en esa denominación de origen, que es la más vendida en el territorio nacional, y trabajamos tanto con joven como con crianza. La peculiaridad de este vino, que es un vino que tiene tempranillo y garnacha. Ese cupaz de uva le da que sea más perseverante en boca, y al cliente final le hace que se decante por este vino cuando compara uno que es 100% tempranillo, que tiene otro matiz muy diferente. Lo que buscamos es que el cliente le propicie tomar una senda copa. Son vinos fáciles de beber, los que trabajamos nosotros. En la denominación de origen Rueda,
trabajamos con Embruma. La variedad Verdejo Viura, que en esa denominación de origen se dan tres tipos de variedades de uva: la Sauvignon Blanc, la Verdejo 100% o la Viura Verdejo, que la Viura es la autóctona de Rueda, de aquella zona. Navarro, que es una denominación de origen que se da aquí mucho, en la zona de costa, el rosado, no pasa igual en territorio nacional, pero en Marbella y en Málaga en sí, en la provincia se trabaja muy bien los rosados, que es el vino más vendido a nivel mundial, pero en España somos muy de tinto, cosa que no pasa en el resto del mundo. Y en rosado tenemos a Navascal, que es Garnacha, que es un producto que busca lo que va buscando el consumidor de rosado, que es esa fruta, ese conservador a piruleta, muy, muy goloso en boca. Y terminando con el buque insignia de los blancos, trabajamos con Boj, que es un vino de Albariño, que es el tope de la categoría de blanco, y en el cual, pues bueno, están teniendo una muy buena aceptación, porque es un vino calidad-precio, lo mejor que te puedes encontrar en el mercado. Son productos 100% hostelería, no se encuentra en ningún canal, solamente en Impormonte. Así que nada, muchas gracias por contar con nosotros. También él le compra a Impormonte, siempre vemos, bueno, algún representante, y hoy también se da cita, por supuesto, en la fiesta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido todo lo que ha montado aquí nuestra amiga Pepi Monte? Bueno, acabo de llegar, me ha llamado Pepi, ha insistido que tú no puedes faltar, y he venido como es mi deber y mi obligación de venir a hacer una visita a mis amigos, porque aparte de ser cliente, soy amigo de ellos. Bueno, la verdad es que tienen una cantidad de vino, de bebida, de todas clases, ¿no? Y ahora que empieza la temporada, ¿no? Yo creo que también los combinados y todo eso en tu casa es lo que más se vende, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Están preparados. Es una empresa que ha crecido mucho gracias al señor Montes, la hija, que es una crack, una luchadora, improvisando siempre y con esa ilusión y ganas de trabajar. Yo creo que esta empresa va a seguir prosperando. Señor Montes,
Lo he visto por ahí, muy contento, muy feliz y muy recuperado, que estuvo un poquito malillo estos días, pero ya está bien. Y nada, aquí he venido con mis niños. ¿Cómo se presenta la temporada en el Pachalí este año? Este año tiene que ser la mejor, estamos ilusionados. El ayuntamiento se está portando muy bien, nos está prestando mucha atención a las pequeñas y medianas empresas y ahí vamos, luchando. Bueno, pues ya pasaremos por allí, la siguiente visita a tu casa, ¿eh? Hay que aprovechar para pasar por el Pub Charles y degustar esa variedad de coctelería que tenemos tan buena. Y escuchar esa buena música que tienes también. La buena música, la música de siempre. Todo nos encanta. Muchas gracias, Elena. Hablamos con Karen Quiroa, que ha obtenido recientemente un premio y bueno, gracias a su profesionalidad, porque ella es única aquí en este sector del café haciendo los dibujos, esto es el trabajo de paciencia y tener un gran tacto. Ahora ella nos va a contar cómo se llama la técnica y en qué consiste. Hola, sí, la técnica se llama latear. Y consiste en dibujar con la leche sobre el café. ¿Cómo aprendiste tú esto y cómo nace tu pasión con esta técnica? Bueno, aprendí estudiando, hice formación en Barcelona, en Milán, en Italia y luego en Café Dromedario en Cantabria. ¿Y qué ha supuesto para ti este premio, este reconocimiento? Bueno, es el fruto del trabajo de muchos años para poder conseguir este campeonato. ¿Pensaste? En un momento tú se te vino a la mente como el artista hacer un dibujo, ¿cuál fue en este caso el ganador? Hice un león, son varios dibujos, son varias técnicas que se hacen en el campeonato. Primero es un vertido libre solo con la jarra y luego se usa color y se usa un punzón también para dibujar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? El campeonato dura 10 minutos, o sea, en 10 minutos tenemos que presentar 6 tazas de café dibujadas igual a una fotografía que presentamos. Maravilla, pero es, vamos, un artista, ¿no? Que luego digo yo, luego da pena beberse el café, ¿no? Porque uno dibuja tan perfecto que era para hacer una foto y colocarlo ahí, ¿no? Bueno, en ese caso el café los jueces no lo beben, solamente califican lo que es el diseño. Enhorabuena. Gracias.